La noche continúa en directo en Televisión Canaria. Aquí estamos preparados para acompañarte en una hora menos, con muchas sorpresas. Para empezar, tenemos queque de gofio, como lo oye. Hemos encontrado un restaurante que hace queque, bizcochón, con el producto más internacional de Canarias, el gofio. ¿Quieren saber cómo lo hacen? ¿Qué más ingredientes le ponen al queque de gofio? No se lo pueden perder. Y en directo, una escena que parece sacada de una película hipnótica. Porque, a simple vista, parece una chica que está apoyada a una pared, pero hay algo más ahí. Vayan preguntando en casa a ver si alguien entiende qué está pasando por aquí. Está a punto de empezar una hora menos. Hoy quiero hablarte del Testamento Solidario de Aldeas Infantiles SOS. ¿Y qué es un testamento solidario? Pues es un testamento en el que, además de a tus seres queridos, incluyes a aldeas infantiles. Como sabes, Aldeas Infantiles lleva más de 55 años en España protegiendo a miles de niños, niñas y jóvenes para que puedan tener una vida como la de cualquier otro niño. Con el Testamento Solidario de Aldeas Infantiles podrás seguir apoyándoles incluso cuando ya no estés. Porque la gente excepcional, como tú, tiene un compromiso igual de excepcional. Testamento Solidario de Aldeas Infantiles. Infórmate. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Oye, necesito que me diseñes unos zapatos. Que vaya, eso no se usa. Antes podía arreglar pues unos... ¿Al día? De 15 a 20 pares de zapatos diarios. ¿Y ahora? Nada más que tengo esto. Cuando le das la vuelta a las cosas, hace maravillas. Hombre, intentamos siempre divertirnos un poquito en cocina y que quede un platito bonito y rico. Aquí tenemos el postre terminado. Vamos a ver qué te parece. Lo que me dan ganas es de seguir comiendo. Que vienen los sabores del gofio, mira, del aceite. El blanco. Sí, sí. Qué fuerte, de los salados. El toque salado. Te van llegando los sabores, te van llegando. Es un postre bestial. Pickleball es un deporte que se creó en 1965 en Estados Unidos. Mira, pero yo te veo equipado de arriba abajo. ¿Este deporte es caro? Vamos a ver, no es un deporte caro. Y se suda, ¿eh? Y más si estamos aquí el calor. Es un deporte más asequible para la gente y más entretenido. Hola, Vittorio. Para una hora menos desde La Dama, La Gomera. Después de la poquita lluvia que hubo por aquí, mira qué bonitos están los plátanos. Con esta pista maravillosa del Muelle Deportivo de Las Palmas, le mando un saludo para una hora menos, vaya día más bueno va a ser. Hola, Vittorio. Así está el tiempo hoy por los Realejos. Buenos días, Vittorio. Aquí estamos desde la frutería Fruve de Tamaraceite, con los productos de la tierra, tanto fruta y en verdura. Buenos días, Canarias. Buenos días, Vittorio. Ahí les dejo las imágenes con las que nos despertamos hoy aquí, en la Isla Bonita, la comarca este, desde la Villa de Mazo. Un saludo. Estás viendo Una Hora Menos. Miércoles 25 de octubre. Miren esta imagen. ¿Entienden qué está pasando por ahí? Algo no cuadra. Pregunten en casa a la familia, llamen a los amigos y vecinos para que pongan la tele. Entre todos tenemos que averiguar qué esconde esta imagen. Porque sí, hay algo extraño. Alguno avispado ya se ha dado cuenta. Hay algo más allá de una chica apoyada a la pared. La casa de película que estamos a punto de visitar es muy real. Y no tiene truco.
Es impresionante. Vamos a cotillear en todas las habitaciones donde podría rodarse una peli de Hollywood. Ya les digo yo que merece la pena quedarse, al menos para verla. Porque sí, esta es una noche para quedarse en Televisión Canaria. Porque justo después de una hora menos... tenemos una cita con Macaronesia, Islas Felices. El apasionante viaje por las islas que forman la Macaronesia en el Océano Atlántico. Prepárate para llenar tu mochila de experiencia y paisajes. Miren la cara de tonto que se me acaba de quedar al llegar aquí. Yo no sé si ustedes alguna vez habían visto un sitio como este. Yo desde luego que no, pero les invito a disfrutarlo. Así son nuestras Islas Felices. Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9:43. Canarias tiene dos caras estos días, la del calor y la del frío. Sí, porque en la noche la temperatura refresca en las zonas altas. Fíjense, de madrugada 6 grados en la parte alta de San Mateo y unos 8 grados en Isaña. Y la otra cara, en la costa, a mediodía, hemos alcanzado los 33 grados en Agüimes o 28 en Vallehermoso. Si es que presumimos de un continente en miniatura. Por cierto, felicidades a los vecinos de Buenavista del Norte, en Tenerife, que hoy están de fiesta por Nuestra Señora de los Remedios. Y precisamente, mirando a Tenerife, en directo, empezamos. En concreto a Santa Cruz, a la capital, a Santa Cruz de Tenerife. Si se fijan al fondo, pueden observar que en la zona del muelle hay dos cruceros atracados, con los turistas que siguen visitando nuestras islas. Vemos la zona del muelle de Santa Cruz, el Cabildo, el mercado de Nuestra Señora de África. Así está Canarias en la última semana de octubre. Y en toda Canarias, todo el mundo viendo ya una hora menos. Te llevo pensando todo el día. Voy a darte la noche perfecta. Mi cama ya lleva un rato fría. No te lo tomes como en directa. Te llevo pensando todo. Pues nada. Con Bachata empezamos, un programa en el que te vamos a pintar de colores. Ten cuidado porque igual salpica la pintura por tu televisor y estropeamos el salón. Porque, Javi López, buenas noches, la cosa va de pintura. ¡Uy! Bueno, bueno. Victorio, buenas noches. Ha llegado el momento de desvelar por qué tanto color hoy en el programa. ¿Por qué tenemos a estas dos bellas personas así pintados literalmente bueno, a Samba? Bueno, bueno. Buenas noches, Samba. De color amarillo. ¿Cómo estás? O verde. Bien, muy bien. Ahí con energía, con esa sonrisa. Y a Isquiel de blanco. Hola. ¿Dispuesta a darlo todo? Como siempre. Como siempre. Y están viendo que están en un fondo azul. ¿A qué les recuerda esto, Victorio? A nuestra bandera canaria, por eso lo hemos hecho así. Pero claro, la gran pregunta que hacen aquí, ¿por qué están metidos en una palangana? Porque, atención, y ahora sí les voy a decir que pasen a Cristóbal y a Daniel. Fíjense lo que tienen en las manos. Una pistola que lo que dispara es agua. Y aquí hay dos equipos, están claros ya, ¿verdad? El amarillo y el blanco. Daniel, que es el marido de Isquiel, tendrás que disparar a Isquiel y quitarle toda la pintura en un minuto y medio. ¿Lo vas bueno, a conseguir? Bueno. Sí, claro, lo intentaré. Y lo tienes que hacer con mucho cariño. Tiene que correr. Por supuesto. ¿Y tú, Cristóbal? Bueno, voy a intentar. Buenas noches. Sí, tendrás que disparar voy a intentar. A Samba. Una cosa. Esto es un reto que hemos hecho. Primero va a participar después Isquiel y después participará Samba. Lo bueno de esto es ver cómo se van dando la vuelta, cómo se mueven, cómo la pistola va moldeando el cuerpo. Podrás sacar las patitas, eso sí, Samba, podrás hacer así con las piernitas, podrás sacarlas, pero nunca moverse de ahí. Podrás mover el cuerpo. A ver, date una vueltita. Así, así, podrás darte la vueltita y podrán ustedes disparar agua. ¿Qué equipo ganará? Por supuesto, el que se quede más limpio. Así que luego vamos a volver a conectar con este reto que hoy tenemos preparado, Victorio. Pero antes vean otras historias que tenemos en el programa. Aquí estoy pensando, si es que pensar es bueno, pero ¿cómo pienso yo delante de este tremendo plato que vamos a probar hoy? Postre.
queque de gofio, con aceite de oliva canario, con tofe salado, con cremoso de chocolate ahumado y cremoso de chocolate blanco. Pero esto es una locura que ha creado la tunera, locura auténtica. Yo voy a hacer así, que no, que me lo como después con ustedes y les cuento cómo se hace a continuación, en una hora menos. José Carlos está arreglando un zapato en su zapatería familiar de más de 70 años. Antiguamente aquí en Santa Brígida había hasta 6 zapaterías y hoy en día solo queda la de él. Esta noche en una hora menos conocemos de cerca el trabajo del zapatero, un oficio en peligro de extinción. Alia, que hoy es miércoles y los miércoles son días de Macaronesia. Y Isla Felices. En Televisión Canaria. En Televisión Canaria. ¡Ay, Dios mío! Hoy salimos a la calle para comprobar cómo está recibiendo la gente el nuevo programa de éxito en la tele del archipiélago. Así que te lo cuento a continuación desde La Laguna en una hora menos. Gracias, Alia. Muchas gracias, mi niño. ¡Qué linda! Anoche terminamos el programa hablando de ese conato de incendio en La Guancha, Tenerife. Y tal como adelantamos, la meteorología ayudó. Y no fue a mayores, un pequeño susto. Recordamos que no hay que bajar la guardia en el monte. Y en Acapulco, en México, este es el rastro de la destrucción de un huracán categoría 5. El huracán Otis ha desconcertado a los meteorólogos. Nadie esperaba que se intensificara de esta forma. Vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rayas de 330 kilómetros por hora y rápidos desplazamientos. Volvemos a Canarias más tranquilos y asombrados. ¿Se acuerdan de esta imagen que tuvimos en directo la semana pasada? Ese hombre era capaz de levitar. Parecía que estaba volando haciendo ese ejercicio imposible en el gimnasio y Víctor asombrado. Si lo vieron, no cuenten el secreto en casa, porque ahora lo ponemos más difícil todavía. Elena Chedas, buenas noches. Ten cuidado que te caes de esa pared. Buenas noches, Victorio. Hoy vamos a tener, muy, muy atentos todos en casa, una noche muy paranormal, porque se acerca el 31 de octubre, se acerca Halloween y en esta imagen estamos viendo dos cosas, porque tú has dicho pared, pero no, no, Victorio, hoy vamos a jugar con la perspectiva. Hoy tenemos dos realidades que están sucediendo ahora mismo. Estamos viendo a Raquel, que ella está en esa calle de Las Palmas de Gran Canaria, sacándose una foto, muy tranquila, una calle a la que nos ha traído porque nos ha dicho, tienen que venir porque les tengo que enseñar esta calle mágica, como la ha llamado ella. Pero me han visto a mí hace un rato corriendo por otra calle y ahora mismo yo estoy sentada pues también en una calle de Las Palmas de Gran Canaria, no en puede el centro, ser. Concretamente en Vegueta, pero puede ser, claro que sí puede ser, porque hoy vamos a jugar con la perspectiva y vamos a desafiar a la gravedad. Muy atentos en casa porque tienen que descubrir quién de las dos, si Raquel o yo, está viviendo una realidad donde nada es lo que parece. Mira, de hecho, le voy a pasar una pelota a Raquel. ¿Qué estás viendo tú en plato, Victorio? ¿Quién pero crees bueno. que está...? ¿Quién crees ya, estoy que está perdido, anclada, estoy perdido. ¿O quién crees que está tumbada? A ver, mira, 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 es que la pelota desde mi perspectiva no se cae porque está rodando por el suelo. Pero mira, te voy a enseñar algo que a mí me llama mucho más la atención. Tengo un periódico si yo lo tiro para arriba, pues evidentemente yo que estoy sentada, pues me cae a mí, no pasa nada. Pero si yo se lo paso a Raquel, que supuestamente está de pie en esta calle, no se cae. Pero aquí no hay realidad virtual. ¿Qué está pasando esta noche en una hora menos, Victorio? No hay realidad virtual, eso lo haces tú maravillosamente bien. Nosotros estamos viviendo dos realidades paralelas. Así que en casa tienen que descubrir qué está pasando. Y ahora, por cierto, les voy a dejar que piensen que nos pueden escribir al WhatsApp del programa o, por ejemplo, por las redes sociales para ir descubriendo quién de las dos está viviendo esa realidad donde nada es lo que parece. Claro. Pero antes, Victorio, esta mañana nos hemos ido a Santa Brígida. Hemos conocido a José Carlos, un zapatero que nos ha contado, por cierto, que un oficio como el de la zapatería de toda la vida está en peligro de extinción. Él antes arreglaba 15 zapatos al día y ahora apenas llega uno. Así que vamos a conocer su historia en una de las zapaterías, pues oye, con más encanto que hemos visto en Santa Brígida. Ahora volvemos.
Hasta hace unos años el oficio de zapatero era considerado como una profesión indispensable y muy bien remunerada. Por eso nosotros hoy vamos a conocer a José Carlos, un zapatero de los de antes. José Carlos, buenos días. Hola, buenos ¿cómo días? ¿Estás? Bien. Oye, necesito que me diseñes unos zapatos. Que vaya, eso no se usa. Sí. Siéntate y te lo explico. Mira, los zapatos hoy en día no se están haciendo porque los materiales están muy caros. ¿Y el oficio del zapatero es el mismo ahora que hace a lo mejor 40 años? ¿Se hace lo mismo? Se hace lo mismo, pero no de la misma manera. Porque antes se hacía todo a mano. Bueno, antes podía arreglar pues unos... ¿Al día? De 15 a 20 pares de zapatos diarios. ¿Y ahora? Ahora pues... Ahora mismo nada más que tengo... Las 11 de la mañana y nada más que tengo esto. Antes arreglaba lo que había en casa porque no había más. Hoy en día nos sobra, tenemos zapatos en casa que ni nos los ponemos. Eso es verdad, eso es una gran verdad. Y a mí me pasa, ¿eh? De hecho. Sí, lo sé. Es verdad. Ah, mira, Elena, por cierto, yo estuve un año enfrente de mi padre trabajando y me decía que no tocase nada. Que no hiciera nada, solamente mírame. ¿Un año mirando cómo tu padre sí, trabajaba? Me quedaba dormido. No, claro, imagínate. Me quedaba dormido. Y hoy en día, lo que miré, lo aprendí. Mira, esto es una pata de cabra. ¿Y para qué sirve la pata de cabra? Mira, esto es, se cogía aquí así y se le daba forma al zapato. Ah, entre vale. Lo que es el zapato y la suela, sí, el huequito que hay, se le daba ese dibujo. José Carlos, ¿y para qué sirven estos tacos? Estos tacos de madera sirven para hacer un zapato nuevo. Ah, era el molde que se utilizaba, ¿no? Para esto diseñar el zapato. Esto es un molde para hacer zapatos nuevos. ¿Y estos son todos los pedidos de tus clientes actuales? Sí, sí, aquí pues mira, tengo lo que son tapas, punteras, fili. Y esto es un oficio en peligro de extinción, pero tú te ves jubilándote aquí. Sí. Sí. Esta es mi muerte. Esta es mi muerte. A mí esto es lo que se me va de las manos. Esto es lo mío, lo último que haré en mi vida. Aparte de bailar. Ahora sí, que empezamos a pringarnos de pintura, queremos ponerle color a la noche de miércoles, pero de la forma más alocada posible. Con el reto de una hora menos, Javi, con un lavado exprés de personas. ¿Cómo nos gusta divertirnos, Victorio? Buenas noches de nuevo y sobre todo sí, entretenernos y entretenerles a todos ustedes. Imagino que ya están en casa ahí sentaditos en el sillón, preparados para ver un reto de esos que dicen, ¿cómo no se nos ha ocurrido a nosotros antes para hacerlo en la piscina de casa, en el campo, en donde sea, ¿no? Porque tenía una pistolita de agua, pues oye, se puede hacer. Les recuerdo el reto. Tenemos a Iskel, que está pintada totalmente de blanco. Han estado los compañeros de maquillaje más de 2 horas para maquillar tanto bueno, a Iskel, bueno, con ese color blanco, como a Samba, que lleva el color amarillo con el fondo azul, recuerden, es la bandera canaria. ¿Cuál es el reto? Ya lo saben, le tienen que disparar Daniel, el marido de Iskel, y Cristóbal, amigo de la casa, a Samba. ¿Qué pasa? Que tienen que disparar con una pistola de agua. Vete acercándote por aquí, Daniel, pero tú estás preparado. Esta pistola de agua normalmente se usa pues, para lavar coches, pero está preparada la presión para que estés a una distancia, obviamente se ha preparado para poder darles a ellos y que no les pase nada. Tú, a tu mujer, la vas a bañar bien. No voy a bañar. ¿Dispuesto? Hay que quitarle toda la pintura. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. Todavía no doy la salida. Tú no te vas a mover de aquí, Samba. Puedes reírte, puedes hacer todo lo que quieras. A ver no lo que sale de aquí. ¿Vale? Porque hay solo que lo que quite lo que la pueda. Pistola y tienes 1 minuto y medio. Podrás darte la vuelta, podrás hacer lo que quieras, ¿vale? Enseñar las patitas, las piernitas. Yo digo las patitas por en plan coloquial, pero las piernitas. Así que me voy a apartar. Cuando yo diga el minuto y medio comienza, empezamos. El minuto y medio comienza... ¡Ya! ¡Tiempo! Empieza a darle ahí con el agua. ¡Oh! Te puedes acercar más, tienes que darle... Ahí le estás quitando en la espalda, muy bien. Pensé que no se iba a quitar tanto la pintura, pero Iskel ha decidido que primero se le quite la pintura por la espalda. Se darán cuenta, y ahora por la cara, se darán cuenta que tiene...
Tiene una... que le da un muchacho, Daniel, que está haciendo. Despacio, despacio. Pero ahora... un minuto queda. Claro, mujer, tú estamos en directo, tú tranquila, venga, no le dejes la nariz. Ahí se le está quitando la pintura. Oye, luego pues tendremos bien, un jurado que va a decidir. Las gafas, por supuesto, con seguridad. Y creo que quedan 40 segundos. Casi, 40 ya, segundos, sí. Casi se lo vas a poder quitar todo. No se ha podido mover de ahí. Le quedan las piernas. Atención a la mirada de Samba, el compañero de amarillo, pendiente en todo momento de lo que está pasando. Es que lo porque que no hagamos en si este le programa, quita toda la pintura, diremos que casi ella será la ganadora. ¿Cuánto tiempo queda? Un minuto. Ahí vamos. Perdón, me comunican. 30 segundos al revés, que lo estaba viendo al revés. Quedan Menos 30 ya. segundos, vamos allá. Vamos a darle, le está quitando casi toda, pero las piernas no se le ha conseguido. Y atención, 10 segundos ya, está dando fuerte ahí con la pistola. Vamos, que van a quedar 5 segundos. 5, Qué atrevido. 4, 3, 2, 1, tiempo. Voy a pasar tiempo aquí. Muy bien, Daniel, Muy bien, Muy bien. Pero no podemos decir que sea. A ver, que voy a acercarme. Bueno, espera, mira, en los ojos es normal, pero tienes pinturita por aquí, date la vuelta, a ver. No se ha ido del todo, por aquí. Bueno, esto tendrá algo que jugar después nuestro jurado, ¿vale? Que tenemos un jurado fantástico que va a decidir quién será el ganador. Luego te toca a ti, Samba, preparado porque va a correr el color amarillo. Pero antes de hacerlo, vamos a conocer el queque de gofio más espectacular que he visto, porque está con mousse de chocolate ahumado, con chocolate ahumado negro y con chocolate ahumado blanco. Está exquisito. ¿Y dónde lo he conocido hoy? En la Tunera, en Telde. Vean. Los canarios no podemos vivir sin gofio. ¿Cómo nos gusta un escaldón de gofio? Un gofio amasado, un mousse de gofio, un snack de gofio o helado de gofio. Pero hoy vamos a conocer un producto con gofio revolucionario, el queque de gofio del restaurante La Tunera, en Telde. Manolo, chico, que no paras de crear, ahora queque de gofio. Es un queque que hacía mi madre cuando nosotros éramos pequeños. Antes de comenzar a elaborar este queque de gofio, vamos a recordarles a ustedes el momento en el que un verano Manolo hizo helado de mojo rojo y helado de mojo verde. Vean. ¡Sabe a mojo y pica! Este es verde, vamos a probarlo. De menta, de pistacho no va a ser porque eso sería muy típico. ¡Mojo verde! Mojo verde. Tiene las dos creaciones, el rojo y el verde en helado. Sí, señor. Cuando le das la vuelta a las cosas, haces maravillas. Hombre, intentamos siempre divertirnos un poquito en cocina y que quede un platito bonito y rico. Comenzamos, vamos a ver. ¿Qué ingredientes no pueden faltar? Huevos, tenemos azúcar, tenemos harina blanca de todo uso, gofio del molino de fuego de aquí de Telde y aceite de oliva virgen extra, canaria. Entonces empezamos con los huevos. ¿Es importante el orden, Manolo? Sí, primero vamos a poner los huevos y vamos a poner el azúcar. Ahora vamos con la harina. ¿Y después el gofio? Y después el gofio. Ya vienen juntitos, ¿no? Antes me has dicho que esta receta es de tu madre. ¿Tú la has cambiado o la haces como ella te enseñó? Esta receta es como mi madre la hacía. ¿No la has cambiado nada? Bueno, lo único que le ponemos es... Venga, di, que seguro que la has hecho en un cambio. Aceite de oliva virgen canario. Canario, ¿y tu madre qué le ponía? Mi madre le ponía un poquito de aceite de semilla. Que terminado. Huele. Me encanta hacer esto porque es lo que hago en casa. Cuando mi madre hace algo, cuando yo hago algo, olerlo así. Y ahora le vamos a poner un tofe salado. Perdona mi ignorancia, pero ¿un tofe qué es? Es como un caramelo líquido salado. Y ahora viene lo que más me gusta, el cremoso, de chocolate blanco y negro ahumado. Exacto. Aquí tenemos el postre terminado. Vamos a ver qué te parece. Me dan ganas de seguir comiendo. Se vienen los sabores del gofio, del aceite. Blanco. Sí. Qué fuerte, de lo salado. Del toque salado. Te van llegando los sabores, Es que es un postre bestial. Que la gente nos ve en la tele y dice, ah, ustedes todos dicen, ah, qué bueno, qué rico, venga. No, yo no miento. Puedo usar otras palabras, pero esto está bestial. Manolo,
Enhorabuena, sigue creando. Aquí estamos. Que yo seguiré viniendo. Me alegro. Dale, gracias. Y con ese manjar canario, nos merecemos también pasar la noche en una casa de película. Nos hemos quedado con la duda. ¿En qué parte de Canarias está esa casa que vimos al principio del programa? Vamos a preguntarlo ya a Nira Casanova. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, y buenas noches a todos los espectadores. Una casa de película que se encuentra en el municipio de Adeje, uno de los más caros de Canarias. Y es de película por dentro, pero también por fuera. Vamos a ver esas imágenes de la fachada porque es impresionante. 2.500 metros cuadrados de finca y 650 edificables. Estamos entrando ahora mismo en la primera estancia. A ver si te gusta, porque fíjate, esta es la cocina. Aquí podríamos jugar, te digo yo, un partido de fútbol perfectamente. Es que es enorme. Y mira, Victorio, que me han dejado hasta una copa. Mientras yo aprovecho para brindar, voy a preguntarte que qué te parece esta isla que tengo sobre la mesa. ¿Qué cocinarías tú en ella? Yo me dejo sorprender porque prefiero que cocinen para mí, porque a mí me cuesta más meterme en la cocina. Pero ahí cabe un rancho de gente, ¿eh? Chico listo, pero si la cocina te ha impresionado, mira los muebles, por favor. Mira, es que se abren, fíjate, de manera automática. Ay, esto es impresionante. Y no solo se abre, mira, mira, también se cierra. Le damos que me gusta revolver en los cajones. 650 metros de finca, como te decía, sí, me encanta revolver. 650 metros de finca, tres plantas. Y mira lo que tengo aquí. ¿Un ascensor? Ascensor, porque ya sabes, una casa con ascensor. Oye, necesitamos ascensor, pero bueno, yo voy a bajar hoy por las escaleras. Te tengo que decir, por cierto, que desde donde estamos, en el municipio de Costa Adeje, exactamente en el municipio de Adeje, las vistas son espectaculares. Unos atardeceres idílicos. Y como te decía, esta casa tiene tres plantas, y en la última tienes gimnasio, para ponernos así de fuerte. Te gusta, ¿eh? Lo del gimnasio. Sí. No le falta detalle. Vamos a llegar ahora. No le falta detalle, Victorio. Vamos a llegar ahora a la entrada principal. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta casa, de esta villa, que por cierto se llama Villa Macaronesia, es la entrada. Es que mira, tenemos una mesa de ping-pong y todo para poder jugar, disfrutar con los amigos cuando vengamos a hacer un tenderete. Oye, está impresionante, ¿a que sí? Pero es que me parece esto como las revistas. Mira lo que tengo también por aquí. Las revistas de los famosos. Totalmente, totalmente. Mira, mira, para practicar. Mira, mira. Yo aquí boxeo. Me pongo en forma entre el gimnasio y el saco de boxeo. Y boxeo. Tiene capacidad para un total de 6 vehículos, porque aparte de la zona de garaje que acabábamos de ver, también tiene un parking subterráneo con capacidad para otros 4 vehículos. Y he dejado lo mejor para el final, que fíjate. Esto es el jardín de la casa, para el que le guste la naturaleza. Y esta vivienda tiene un total de 4 dormitorios tipo suite. Tipo suite quiere decir que, bueno, pues que tienen baño y que aparte tienen un vestidor. Cada dormitorio que vamos a encontrar tiene además su terraza. Y en esta terraza, vamos a pasar ahora a ver si nuestro compañero Carlos Teixeira nos lo enseña. Accedemos de manera, vamos, instantánea al dormitorio. Un dormitorio espectacular, como te decía. Bueno. No solo con este baño. Mira, yo esto no, mira el baño. Visto, ¿Tú cuánto crees que cuesta esta casa? Ya, yo, mucho cero. ¿Cuánto crees que cuesta esta casa? Porque mira, te voy a enseñar. Mira, la ducha exterior. Mira. Pero yo esto, nunca habíamos esto visto. ¿Esto lo habías visto tú alguna vez, la ducha exterior? No, no, la casa es espectacular, pero ¿cuánto crees que cuesta? Muchos ceros no, mójate. Más de 1 millón seguro. Bueno, te voy a decir que cuesta 5 millones de euros. La estamos viendo por decía de Karate Luxury Rentals. ¡Qué barbaridad! Y yo que es que, mira, no he terminado ni de verla. ¡Qué barbaridad! Y estoy agotada, es que no he terminado de ver la casa. Voy a aprovechar para tumbarme en esta cama tan maravillosa que, por cierto, mira, tiene hasta para regular la. Pero es la que es un hotel. O sea, es que eso es no es una maravilla. Casa, es un hotel. Te decía. Esto es como un hotel, Victorio. Esto es un. Vamos, es que está comodísima encima. Esto está impresionante. Pues mira, nosotros estamos estrenando esta casa, pero te voy a contar que en Canarias también hay un deporte que se está estrenando, federado, el pickleball.
Todavía no hay pista para jugar, pero nos han montado una, vamos, magnífica para que nosotros podamos disfrutar de este deporte. Vamos a verlo. A ver, ahora volvemos. Falta la piscina. Canarias está de estreno porque una nueva disciplina deportiva, el pickleball, ha llegado a las islas para hacerle la competencia al tenis, al pádel y al bádminton. ¿Me acompañan a descubrir este deporte? Guillermo, ¿qué tal? Pero no íbamos a jugar al pickleball, ¿qué estás haciendo? Pues mira, Nira, como es un deporte nuevo, estamos marcando la cancha para poder jugar, porque todavía no tenemos una instalación donde jugarlo. ¿Y qué es el pickleball? El pickleball es un deporte que se creó en 1965 en Estados Unidos. Un juego entre tenis, ping-pong, pádel, bádminton. ¿Y aquí en Canarias hay muchos equipos de pickleball? Nosotros somos el primer equipo en Canarias federado de pickleball. Oye, Guillermo, a mí esto me ha llamado la atención. ¿Me enseñas a jugar? Pues sí, vamos. Venga. Oye, Tony, esto tiene un poquito de pinta de ser complicado, ¿eh? Bueno, Nira, más o menos. ¿Cuáles son las reglas? Porque no me han quedado claras. Vale. La regla sería, se juega 11 puntos con una diferencia de 2 puntos. Lo que es la cocina o no volea, no se puede lo que hacer una volea o esmachar dentro de ahí. Y la otra siguiente se puede jugar individual o por pareja. Oye, como veo que estás puesto, te voy a pedir que seas mi pareja. Vamos a darle entonces. Checa lo importante que es estirar para poder practicar este deporte. Sí, mi niña. Mira, es importante en todos los deportes. ¿Qué hace tan especial el pickleball? Pues que es un deporte muy divertido que puede practicar todo el mundo, tanto los jóvenes como las personas mayores. Mira, pero yo te veo equipado de arriba abajo. ¿Este deporte es caro? Vamos a ver, no es un deporte caro. Es un deporte muy barato. Cualquier ropa deportiva, como ves, estamos jugando en canchas de cemento. Cualquier tipo de calzado, tenis, es cómodo. Cara, me suena, tú no juegas a pádel, ¿qué haces jugando a pickleball? Sí, yo he cambiado un poquito de jugar un poquito a pádel, ahora cambié un poquito a pickleball. Es un deporte más asequible para la gente y más entretenido. Eli, primera mujer federada en Canarias a este deporte. Sí, al parecer sí. Y me encanta, la verdad, yo vengo de jugar tanto al tenis como al pádel. Y ahora estoy probando un poquito del pickleball y la verdad que es muy contenta. Oye, y se suda, ¿eh? Y más si estamos aquí el calor. Pero sí, parece pequeñito y tal, pero te mueves un montón. Podemos decir que Canarias está estrenando deporte. Sí, literalmente, y un deporte nuevo y divertido. ¡Pero mira! Es que tengo que seguir practicando un deporte que llega a Canarias, el pickleball, para quedarse. Estás viendo Una Hora Menos. Si es que son tremendos. Los más listos ahí en casa ya se han dado cuenta. Muchos nos han escrito a través de las redes sociales. A ver si acertaron. A los que no, acérquense a la tele a ver si encuentran el secreto. La imagen que nos está mostrando Elena tiene misterio porque aquí nada es lo que parece. Un misterio además paranormal, Victorio, porque estamos viviendo en directo dos realidades paralelas que ni Raquel ni yo nos aclaramos en estas dos calles en Las Palmas de Gran Canaria. A ver, el reto que le hemos puesto a la audiencia y también a ti, Victorio, porque ahora te vas a mojar en un ratito, era averiguar cuál de las dos estaba colocada en una posición correcta, en una posición normal y no paranormal. Pero yo sigo defendiendo, de hecho me voy a levantar porque yo estoy caminando por una calle normal. De hecho, fíjate, estoy corriendo de un lado para otro y yo es que puedo pasar por encima de Raquel, que es que yo no estoy entendiendo nada, cómo está colocada esta niña. Pero Elena, ¿qué estás haciendo? Si estás pasando por encima de la pared. Por encima de la pared, dice Victorio, que además tiene mucho que ver con lo que dijiste tú al principio, que me dijiste, Elena, ¿qué haces en una pared? Pues mira, para despistar aún más si cabe, Raquel, te voy a pedir un favor, levita. Venga, levanta ahí esos pies porque yo no sé qué está pasando, Victorio. ¿Qué es la imagen? ¿Cuál es la imagen que ustedes están viendo desde casa? Es que ahora sí que ya nos perdemos todos.
va por ahí. Alguna de las dos está acostada. Yo ya, de verdad, o sea, no sé cuál es el secreto que tenemos aquí en esta calle. Dime, dime, Victoria, perdona. No, que digo que en Twitter ha dicho, alguna de ellas está acostada. Y yo ya creo que sé quién es. ¿Quién es? A ver, ¿quién crees que es? Venga, mójate. Pues la compañera está acostada, yo creo, ¿no? Raquel, venga, vamos a desvelar ya el truco. Bájate, Néstor, por favor, de esa silla donde tendremos a nuestra cámara. Y levántate, porque hemos montado un tinglado en esta calle. Hemos puesto, fíjate, los cubos acostados, los carteles y nuestra Raquel, maravillosa, que ha accedido a jugar con nosotros, a jugar con la perspectiva. Estos son ilusiones ópticas, Victoria, que tanto nos gustan aquí en Una Hora Menos. Raquel, yo no sé si alguna vez te habían propuesto algo así. No, la verdad es que no, ha sido todo un reto para mí. Oye, que te veo con el móvil. Esto, un truco perfecto para, por ejemplo, para TikTok, para las redes sociales, ¿no? Sí, la verdad, es un truco que para engañar es súper bien, genial, claro. Y lo probaré con mis amigos, la verdad. Yo, de hecho, Victoria, creo que hemos engañado a prácticamente toda la audiencia, incluso a ti un poquito en el plató, porque al principio estabas un poquito perdido, que no sabía si yo estaba en una pared, si estaba en una calle, si Raquel estaba con si estaba de pie, así que ya lo saben, quédense con nosotros porque vamos a seguir jugando con ustedes, vamos a seguir haciendo ilusiones ópticas. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ustedes. Y muy buenas noches. Bueno, y yo decía, la pantalla está dividida, pero ya cuando vi a Elena saltando hacia el lado, ya aquí algo no me cuadraba. Gracias, chicas. Y ahora solo espero que los participantes del reto se puedan quitar la pintura fácilmente. Javi, porque hay que darle manguerazo para sacarla. Ha quedado fantástico, Victoria. Más de uno seguro que ya está imaginando el plan del fin de semana. ¿Cuál va a ser? Pintar a la familia y luego dispararles ahí con agua a ver quién gana, que es un juego fantástico, que no hace daño, que no cuesta dinero y que además podemos hacer todo. Bien, recordamos lo que habíamos hecho antes y es que él ya le han dado su ducha, por así decirlo, aunque todavía tiene color blanco. Vamos a recordar en imágenes cómo Daniel, su marido, le estaba dando con la pistola, cómo se movía, cómo enseñaba las piernitas, cómo daba la vuelta. Bueno, pues ha llegado el momento, después de ver estas imágenes, de quién va a ser el ganador de hoy con estos colores de la bandera canaria, ¿Izquel o Samba? Así que, Samba, ¿estás preparado? Sí. Venga, ¿y a quién le toca? Espera, Cristóbal, mira, ven acá, ven acá. Mira, Cristóbal, cómo está con la pistola. Cristóbal. Estoy ya como la escopeta que vamos a casa perdiz. Cristóbal, que yo tengo que darle la salida, ¿vale? Venga, colócate hacia allá. Cuando yo te diga, espera, tres. Cuando yo te diga, cronómetro de un minuto y medio, 3, 2, 1, tiempo. Vamos allá. Ahí va. Vete, cuidado que no cuidado, no le des tan cerca. Ahí, te puedes ir coordinando con él. Te está haciendo daño, ahí Samba, va, ahí va. Alejamos más, bien ahí. Vale, tú decides. No se pueden tocar el cuerpo, ya lo saben, no pueden tocarse porque si no sería trampa el ir, claro, pues restregándose. ¿Cómo va saliendo todo el color amarillo? Samba, parece que no es la primera vez que lo haces. Un minuto lo ya, ¿eh? Muy bien. Un minuto, Javi. Eres un máquina, Cristóbal. Pero mira. Cristóbal, ¿tú esto lo habías ensayado? Juan, profesional. Estás así cazando. Cazando. Bueno, hoy no estás cazando, hoy está. Madre mía, venga, dale, dale, Cristóbal. Llevamos 45 segundos en estos momentos. Todavía tienes tiempo. Samba, tú puedes decidir también la parte que te vaya quitando. Izquel le está mirando atentamente. 30 segundos ya casi. Y va saliendo todo el color, ¿eh? Atención que hay premio. Llevamos un minuto y 3 segundos. Quedan 27 segundos. Yo creo, Cristóbal, que todavía le queda, a ver. Claro, porque hay regalo. Bueno, hay ha salido por las piernas, por detrás, por las piernas. Recuerden que los compañeros han estado 2 horas para maquillarle. Llevamos en estos momentos un minuto a 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Para, Cristóbal. Tiempo bueno, ya. Bien, ¿no? Todo bien, pues gracias a Dios. Madre mía, qué arte. El que ganó, pues no lo sé quién será. Eso no lo sabemos. Ahora, yo no puedo decir nada. Eso no te preocupes, que ahora lo vamos a decir nosotros. Vamos a... ¿Cuál lo vamos a decir nosotros? ¿Quién va a entrar aquí para decirlo? Vamos a ver la imagen de los dos. A ver, el jurado. Quedado. Ustedes ya pueden decidir en casa, pero como tenemos a un profesional que se dedica a trabajar con la pistola, Gustavo, por favor, entra con nosotros de Car Home Service, ¿verdad? Entra por aquí. Me gustaría que des un veredicto. Aquí hay un premio para ellos, un regalo, un obsequio que ahora diremos. Según tú y tu vista de profesional, ¿quién está más limpio?
está reñida la cosa, pero... Yo creo que Samba sí se le ha quitado más la pintura. ¡Fuerte el aplauso para Samba! A ver, eleva la mano, eleva la mano. A ver el regalo. Entradas para irse a Lago Taurito. Dos personas para Lago Taurito para pasar todo el día allí. ¡Qué bueno! Con quien tú quieras. ¿Ya tienes decidido con quién te vas a ir? Ahí está, vale. Un besito te mandamos desde aquí que va a ir contigo. Tu chica, supongo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, Lago Taurito, allí lo van a disfrutar. Muchísimas gracias, chicos. Y el próximo día me pinto yo, Victorio. Buenas noches. Eso quiero verlo yo, ¿eh? Eso quiero verlo yo, que Javi se pinte. Porque aquí siempre hay atrevidos que se animan a hacer estos juegos con nosotros delante de toda Canarias, pero ¿y los reporteros? ¿Y el presentador? Es miércoles y ya saben que eso significa que tenemos cita en Televisión Canaria con Macaronesia y a Islas Felices. Ese viaje apasionante por los archipiélagos hermanos del Océano Atlántico. Víctor Brito, buenas noches. No sabes la envidia sana que te tengo. Qué experiencia más bonita. No es para menos, Victorio, ¿qué tal? Porque es una absoluta experiencia la que estamos viviendo junto a todos ustedes. Y efectivamente, los miércoles son noches felices en Televisión Canaria, porque hoy, justo después de este programa, llega el cuarto episodio de Macaronesia, Islas Felices, aquí a Televisión Canaria. Así que disfrútenlo con nosotros, porque vamos a seguir con nuestro peculiar viaje por nuestro pequeño paraíso. Será, recuerden, a partir de las 10:30, después de una hora menos, aquí en Televisión Canaria. Yo estaré recorriendo hoy de cabo a rabo, de punta a punta, la isla de Madeira, que la tenemos a 400 kilómetros de Canarias, y que me ha dicho mucha gente, Victorio, y esto es curioso, que han pasado hace 10, 20 años su viaje de novios, de boda, su luna de miel en esa isla. Por lo tanto, hay ciertas expectaciones por ver el programa también de esta noche. Estaré cenando, fíjate, con una familia de madeirenses comiendo la tapas, que allí, no sé si lo sabías, Victorio, las preparan con mantequilla. ¡Ay, pero qué me dices! Nosotros con mojo y ellos con mantequilla. Sí, sí, suena raro, pero están ricas. Yo probaré las lapas con mantequilla y me he llevado un botito de mojo verde y las he preparado al estilo canario. Ellos las probarán y el resultado merece la pena verlo. Ya se los adelanto. Pero es que también he coincidido de forma casual con un grupo de chicos de Gran Canaria que hacen descenso en bicicleta y que estaban alucinados con el paisaje tan impresionante. Y tendré la oportunidad de bañarme en unas piscinas volcánicas en un pueblo que parece el hermano gemelo de Garachico, en Tenerife, porque es muy similar. Además, ha sido un día precioso, Victorio, ya se los digo. Y también pues estaré haciendo más cosas, recorriendo el mercado, y mi compañera Yasmina se ha ido al Hierro para seguir descubriendo Canarias, nuestra tierra, desde el punto de vista de una peninsular, de una aragonesa. Estará concretamente en la Restinga, en el Hierro, con los pescadores. Eso será en unos minutos aquí en Televisión Canaria, después de una hora menos. Pero fíjate, yo hoy me he ido a la laguna a hablar con la gente, con los vecinos, a preguntarles si conocían el programa, si les está gustando, y también para conocer cuáles han sido los momentos favoritos hasta ahora de los espectadores. Y me he llevado una sorpresa, porque prácticamente todo el mundo conocía el programa. Es claro, incluso algunas personas me comentaban: oye, Víctor, que estamos ya planeando las vacaciones después de ver el programa para visitar Cabo Verde o Azores. Continúa nuestro viaje a Macaronesia, Islas Felices, siempre con ustedes de la mano. Y apúntame a mí, que yo soy fan también. ¿Conocen Macaronesia y Las Felices? Sí, yo lo vi en la tele, sí, en la tele. Me ha encantado muchísimo. La verdad que esperamos todos los miércoles, ahí a las 10:30, esperando a que empiece, y la verdad que ha sido, no sé, nos encantó. Estoy enganchado todos los miércoles, por supuesto. Pues sí, me encanta a mí, cosa de, como sea, de islas y de turismo, que me encanta viajar y tal, pues me es estupendo. Un programa bonito y ameno y agradable, y da a conocer sitios que uno no conoce. Creo que es lo mejor sitio de la programación canaria. ¿Algún momento que recuerden? El del acantilado, ese. Preciosa, parecía La Palma, muchos sitios. Me quedo, bueno, el primero en Cabo Verde, cuando salió, bueno, el pueblo que estaba resurgiendo de todo el tema de cuando el volcán entró en erupción, ese hombre que estaba rescatando ahí su casa, poco menos que abriéndose hueco ahí para volver a estar en ella. Thank you.
día del programa de los carros me llamó la atención la velocidad que adquiría. Pero hoy vamos bastante rápido, ¿eh? Ahora viene el salto, cuidado, cuidado. Me encanta cuando Elena se metió en las salinas de Cabo Verde. Fue algo precioso, además Cabo Verde es algo alucinante. Pedro, ¿que tú no has visto Macaronesia? No, pues, desde luego no la he visto, la verdad. ¿No conoces el programa? No. Pues mira, te tengo por aquí un trozo de programa en Azores viendo orcas. ¡Orca! ¡No te creo, en serio! ¡Eso es un orca! Pues sorprendente, la verdad, que no sabía que se podía ver en el Atlántico. Un momento que a mí me encantó, de mi compañera Yasmina en un hotel faro. ¡Qué bonito es esto! ¡Menudo patio! Bienvenida. Precioso. Y vistas al mar. ¡Qué vistas! Unas vistas preciosas. Me encanta. El paisaje de allí, cuando salías con una especie de charca, que habían como unas cascadas y no sé, la verdad que me gustó mucho el sitio. José, tú que no has visto el programa, te voy a poner los dientes largos con un cocido que hacen en Azores bajo tierra. Fíjate, una especie de puchero. Oh, qué buena pinta, ¿no? Tiene un sabor muy, 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 muy intenso y muy peculiar. Está bueno, ¿no? Dan ganas de ir, ¿no? Pues sí, dan ganas de ir. Vale la pena, de hecho lo estuve buscando para ver si podemos jugar un viajito ahí, una escapada. Están ahí a golpe de piedra, como dice el otro. Y prácticamente los desconocemos. Donde mejor se vive es aquí. En las Islas Felices, en la Macaronesia. En las Islas Felices. Eso será en apenas unos minutos. Pero antes, a nosotros se nos ha quedado una cosa pendiente. Y es el bañito en la piscina tradicional de la casa de película. Mira, porque eso nos encanta. Y ya que nos la han prestado, también la vamos a aprovechar, esa terracita y esa piscina. ¡Pero una chimenea! Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vittorio. Tú estás hablando de piscina y yo enseñándote la chimenea que tengo en esta casa. Maravillosa villa, por cierto. Villa Macaronesia, con barbacoa incluida. Yo me he ido a cenar, no me he ido a la piscina. Vamos a seguir con ese recorrido. Antes te enseñaba algunas partes de esta villa tan espectacular de 650 metros cuadrados edificados. Y fíjate, aquí tengo el salón, un salón súper espectacular. Este sillón, por cierto, te lo voy a decir así como detalle, cuesta unos 9.000 euros. Una villa que no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a las que podemos encontrar en Los Ángeles, en Miami. Hay que recordar ese precio, 5 millones de euros. Qué y barbaridad. El alquiler cerca de 30.000 euros al mes. Mira, 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 por favor, mira. Si es que no le falta detalle a esta casa. ¿Qué te parece, por favor, este jacuzzi que tenemos? ¿A qué temperatura dices que está? Pues eso tiene que estar caliente. ¿A qué temperatura rico, crees que está, Vittorio? Para una noche como esta. Más de 20. A unos 40 grados. Pero bueno, eso... Yo ya estoy en bikini, yo sabía que tú te lo esperabas. Pero mira, no me voy a meter aquí, ¿eh? No me voy a meter aquí. Me voy a meter antes de comerme. Mira, me voy a comer antes aquí una morita. Que los compañeros de producción, ya que me han preparado el bodegón. Y ahora sí que me voy a meter... ¡qué rica! En esta piscina tan maravillosa. Disfruten, chicos, y buenas noches. Ahí va, ahí va. Quédate un poco más. El momento piscina. Cómo nos gustan las casas de película. Gracias, Anira, buenas noches. Qué bueno, por favor. Y ahora no se muevan porque nuestros queridos Víctor, Elena y Yasmina nos meten en sus maletas para llevarnos de viaje por las islas de la Macaronesia. Seguimos descubriendo esas maravillas que tenemos al ladito de casa. Nosotros volvemos mañana. Y ahora en Televisión Canaria empieza Macaronesia, Islas Felices. Estoy en Madeira, su nombre deriva de la abundancia de madera y por lo tanto de masa forestal.
voy a visitar rincones diferentes para comprobar por qué a esta tierra la llaman la perla del Atlántico. Lo cerca que estamos ambos archipiélagos, pero todavía sigue siendo como una isla desconocida para nosotros los canarios, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una isla espectacular. Me patino. A repetir este año, el próximo y todos los que se puedan, la verdad. ¿Tú por qué me has invitado hoy a cenar, Elena? Para que se unan más las islas, porque tenemos tanto en común y estamos un poquito lejos uno de los otros. Tú pruebas las de mojo y yo las de mantequilla, Javier. Está rica, ¿eh? Muy buena. Salud. Salud. Estos son los manjares que nos regala el Océano Atlántico y que compartimos con el resto de archipiélagos de la Macaronesia. No me digas tú a mí que tú no te comerías un buen filete de esto. Pues ahora mismo. ¿Cómo es vivir aquí? ¿Cómo sentís? Ser ricos sin serlos. Un privilegio, es un paraíso. ¡Gracias! ¡Islas felices! Hay muchos trabajos que son muy parecidos entre ustedes y nosotros. Esto lo lleva cualquiera en Tenerife, en Gran Canaria, en cualquier isla, en una romería. ¿Y a ti qué te inspira este paisaje? A mí es relajación. Cierra los ojos y disfruta. Oye, pues sí, ¿eh? Claro. Yo no sé si ustedes alguna vez habían visto un sitio como este. Yo desde luego que no, pero les invito a disfrutarlo. Pónganse cómodos en casa porque empieza Macaronesia, Islas Felices. ¡Que viva la Macaronesia!